tiene mi edad más o menos? 45, 50, 47, 43. Vos, ¿cómo es tu nombre, amigo? Santiago. Santiago, decime parte. ¿Cuántos años tenés, Santiago? 44. 44. Ya tenés la calma. O el cansancio que te dan los años. La medicación. La medicación. ¿Estás medicado? Obvio. Obvio, ¿qué tomás? Para la ansiedad y la depresión. Para la ansiedad y la depresión. Alguno que termina en LAM. Para el profesor LAM. Y otro que termina en Clonagingen. Un poquito y un poquito. ¡Wow! Tenés las dos, ansiedad y depresión. ¡Qué locura, boludo! ¿Y cómo? ¿Pero cómo andás? ¿Estás bien? ¿Este show qué onda? A la verga, ¿no? Salís. ¿Dónde está Selma? Farmacia Selma. ¿Está abierto Selma hasta ahora? Zona Vital, Zona Vital. Porque no llegó Farmacity acá. Zona Vital. Coincidís. Che, ¿y no probaste con Merca? Dicen que buenísimo. Siempre te quieren asesorar, ¿viste? ¿No probaste con microdosis? Probá con microdosis de hongo, sí. Estoy para esa, boludo. O si no, un poco de... ¿Viste eso que te dicen? Tienes que tomar frula, boludo. ¿Qué le vas a andar? ¿Los laboratorios? Esto es una mafia, los laboratorios. Bueno, pará, Santiago, ¿me dijiste 40? ¿Santiago, me dijiste? Sí. Mirá si encima ni siquiera me acuerdo tu nombre, te tirás abajo del tren de la costa. ¿Hay algo más cheto que suicidarse en el tren de la costa? En inglés te suicidas en el tren. ¡I'm gonna die! Encima ni te morís, son dos vagones de mierda este tren. Viste que llega, no sabés si va o viene, esta verga, ¿qué es, boludo? ¿Es un pasillo o es un tren? ¿Qué mierda es? ¿Qué me decís? Va rapidísimo. ¿Va rapidísimo? ¿Sí? Pero ¿qué va? ¿Dos veces por día? Porque yo no lo veo pasar. ¿Nunca fueron a Bike and Coffee? Que es hermoso hasta que pasa el tren, viste que... Tienen esa forma rara de atender en Bike and Coffee, que es que no sabes si te atienden en la mesa o pedís en la barra o te lo llevan a la barra pero pedís en la mesa o pedís en la mesa y te dan una cosa que vibra, que te la metes en el ojete y te avisa. Pónganse de acuerdo, ¿viste? Te sentás como un pelotudo. Me parece que hay que ir a la barra, ¿eh? Y cuando te parás, no, no, en la mesa, pero vení entonces, la concha de tu madre. ¿Cómo? Eso es un síntoma de que estoy grande, que no entiendo cómo es el coso. Claro, no, Starbucks se rompió todo. Esa cosa de que, ¿cómo es? Santiago. Santi, sí, o Facu. Bueno, 44 años me dijiste. Partes de tu cuerpo que ya se fueron al tacho. Este año el tobillo. Este año el tobillo. ¿Qué pasó con ese tobillo? Me quebré jugando al fútbol. ¿Te quebraste jugando? Pero eso te puede pasar a cualquier edad. No es una cosa de tenés que descalcito. No, osteoporosis. No, ¿qué? No. La edad influye notablemente. La edad influye notablemente. ¿Y, cerebro, ¿pero qué fue? Tipo, tu cerebro piensa jugadas que tu cuerpo ya no puede ejecutar. Exactamente. Vos te ves enganchando como Messi. ¿Viste qué horrible que es? Ponele cuando te ves filmado. Siempre tenés un amigo que te filme, que si vos creés que enganchaste y le pegaste y después ves el video y como... La ropa te queda como el orto, vos. Me mirabas, viste, así la remera del Real Madrid, pues... De atrás sos esto. Que lo me tiré a marcar, sí, ahí está.